En la asamblea corporativa ordinaria de la CBC que presidió la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Torres, se eligió el alcalde de Yumbo, Carlos Alberto Bejarano, y la alcaldesa de Caicedonia, Claudia Marcela González, como representantes de los alcaldes que tendrán asiento en el consejo directivo de esta entidad vallecaucana. Agradecida con mis compañeros alcaldes de todo el departamento del Valle del Cauca, que me han dado este voto de confianza para hoy, a partir de hoy, durante todo el año 2018, representarlos. Donde vamos a trabajar duro para conservar el medio ambiente, para volver a recuperar las cuencas hídricas que se han perdido en los municipios y traer un tema de responsabilidad ambiental para el Valle del Cauca. El Consejo Directivo tiene como misión fundamental tomar decisiones, las directrices que orientan el tema estratégico de la corporación. Durante la asamblea, la gobernadora fue enfática que desde el Consejo Directivo de la CBC se viene trabajando en la gestión ambiental del departamento. El 2017 fue proactivo. Se hicieron cosas grandes, como por ejemplo la protección del Jarillón de Cali, se dieron recursos para petares, la petar de Buga ya se está haciendo el diseño, se está trabajando por ejemplo en la protección del municipio de La Victoria, en la protección del municipio de Cartago y pues lógicamente las actividades ambientales y de educación ambiental que se han realizado, además de la protección que se le ha dado a muchas zonas de reserva forestal que pues van a mejorar y la reforestación que se ha realizado, que es de los departamentos que menos deforestación han tenido en el país.